rompió su silencio tras ser sorpresivamente expulsada de Alianza para el Progreso por el líder de dicho partido, César Acuña. La ex congresista Marisol Espinosa se pronunció luego que fuera sancionada por votar en la misma línea de las bancadas que se oponían al Ejecutivo. Primero que lo tomé con sorpresa, muy indignada, porque a mí nadie me puede acusar de desleal, nadie me puede acusar de que he roto acuerdos y mucho menos de infringir cualquier acuerdo de bancada. Soy una persona que ha actuado correctamente. Espinosa, quien había sido acusada de seguir los pasos del fujimorismo y el APRA en importantes votaciones, mencionó que siempre actuó de acuerdo a lo que se coordinaba en su bancada. Nadie me puede a mí no me puede acusar nadie de ser socia ni del fujimorismo ni del aprismo. Así que de ninguna manera nos pueden colocar en el mismo saco, ni de blindadores, ni de sinvergüenzas y mucho menos de desleales. En ese sentido, la ex parlamentaria indicó que está evaluando retirarse de Alianza para el Progreso de forma definitiva. A mí lo que me interesa ahora es demostrar, sobre todo, y limpiar mi nombre, porque no puedo de ninguna manera permitir un avasallamiento de esta manera. Y después, si me piden las disculpas, y si no, renunciaré, porque de ninguna manera puedo permitir un maltrato de esta forma. Por otro lado, respaldó la decisión de su colega Luis Iberico, quien renunció a la Secretaría General de Alianza para el Progreso. Es una disolución inconstitucional. Ahorita decirlo definitivamente es un tema impopular. Eso no significa que sea de acuerdo a la Constitución y a la ley. Y me ratifico, es inconstitucional. Alianza para el Progreso aclaró a través de un comunicado que el proceso de desvinculación se efectúa de acuerdo a las normas internas y respetando el debido proceso, por lo que oficialmente Espinosa no está fuera del partido, más allá del pedido del líder César Acuña.